Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con gripe todavía. Sí, se ha puesto complicado esto. Sí, aquí por mi casa, en mi casa la mayoría está así enfermo. Sí, toca cuidarnos un poquito, Moisés. Así. Ya casi iniciamos, esperamos un par de minutos y arrancamos oficialmente.
Ok, buenas noches oficialmente. Arrancamos. El día de ayer nos quedamos en el área de la segmentación y hablábamos de la segmentación y el posicionamiento que se debe tener como marca. Bien, ahora vamos a hablar ya de los diferentes tipos de segmentación que hay. Y el primero de ellos, la segmentación demográfica. Cuando hablamos de segmentación demográfica, nos estamos refiriendo primero a la edad. Este es un tema un poquito complejo, pero voy a explicar por qué es importante llevarlo. Casi siempre se hace el cuestionamiento de los rangos de edad. Como recomendaciones, no es la única, sino que son recomendaciones como tal. Los rangos de edad tendrían que ir de la siguiente manera, como recomendación, de 18 a 25 años. Ese sería el primer rango de edad, sobreentendido que estamos hablando con personas mayores, ¿verdad? De 18 a 25 años, de 26 a 35 años, de 36 a 45 años, de 45, bueno, de 46 a 60 y de 60 a más. Expreso el porqué. De 18 a 25 son jóvenes que están finalizando sus estudios universitarios, empiezan un nivel universitario y en algunos casos ya están finalizando sus estudios universitarios. Eso significa que es gente que hoy por hoy posiblemente no esté trabajando todavía, sino que se dediquen al estudio como tal. De los 26 años en adelante es gente que ya se está dedicando a trabajar, ya pertenecen a la población económicamente activa y sobreentendido, si lo vemos a través de adquisición de propiedad, ellos pueden entrar al programa de Casa Joven, ellos pueden entrar a programas en esta vía. Eso significa de que ellos tienen un poder adquisitivo un poquito mayor que los demás. De 36 años en adelante, ya la mayoría de ellos o la mayoría de personas a esa edad ya finalizó una carrera universitaria, ya está con un trabajo estable. Todavía hay cierta inestabilidad en algunos casos económicamente hablando, en otros sí ya se establecieron bastante bien. Y en el mejor de los casos, en este momento ellos están con una paternidad no excediendo los 5 años. En el mejor de los casos. Y pues obviamente llegaríamos hasta los 36. De los 36 a los 45, ya en esta edad, ya vamos de bajada, decían algunos por ahí, y expreso el porqué. Si se inició el trabajo a los 26 años, ya un trabajo formal, significa que para esta época ya están arriba de los 10 años laborales. Significa que en algunos casos ya tienen los 15 años laborales, ya están con buena edad avanzada. Significa que estas personas económicamente ya están más estables porque se planificó la vida y por lo tanto la edad fluye con importancia acá. De los 46 años en adelante, a estas personas ya es bien difícil que les den un crédito bancario. Totalmente lo contrario a los 26 años, ¿verdad? Que estábamos hablando hasta de la casa joven, ya a los 46 años, ya bien difícil que haya un crédito, excepto que tengan poco tiempo de estar laborando. Si tuvieran poco tiempo de estar laborando, por ejemplo, en el sector gubernamental, sí hay bastante probabilidad, de lo contrario, se torna un poco difícil a los 46 años. A los 46 años, muchos ya son abuelos,
A los 46 años ya es un segmento de mercado donde se vuelve a vender producto infantil, pero ya no para sus hijos, sino que ya para sus nietos en algunos casos. En otros casos todavía no sucede eso y sucede que hay una mejor solvencia económica porque si agarraron una propiedad para 20 años, pues prácticamente a esta edad ya la están casi finalizando de pagar y por lo tanto ya hay un mejor poder adquisitivo. Y esta edad llega hasta los 60, decíamos, este rango. Eso significa que ya en un rango de hasta jubilación. En el momento de la jubilación, pues algunos quedan con buena economía, otros se ven afectados en el proceso de la jubilación. Y de los 60 años en adelante, ya la medicina es un poquito más frecuente, ya hay medicina geriátrica, pero también mucha gente a los 60 años es cuando empieza a disfrutar su vida a través de los diferentes medios turísticos, a través de diferentes programas de recreación, porque obviamente ya no hay hijos pequeños, ya hay una solvencia económica y por lo tanto ya hay una mejor estabilidad. Como primer elemento, a tomar en cuenta la edad. Segundo elemento de la demografía tiene que ver con el género. Miguel, no es tan importante definir si es hombre o mujer. Sí es importante, porque hay producto que es exclusivo para hombre. Y cuando digo exclusivo para hombre, no significa que la mujer no lo pueda utilizar, pero que por frecuencia o por regla general lo utilizan los hombres. Y sin entrar en el ámbito machista o sexista, sino que estoy diciendo por cultura general, lo utilizan los hombres. Por ejemplo, casi siempre las herramientas industriales, quien anda apasionado buscándolas, son hombres. Aunque yo conozco muchas mujeres que utilizan mejor las herramientas industriales que muchos de los hombres. Así es que en ese sentido, pues, por eso hablo generalmente, ¿verdad? En el caso del otro producto, las mujeres, pues, obviamente son las que utilizan un poco más el factor de maquillaje. Aunque, como lo dije, hasta clase de historia es acá, históricamente los primeros en utilizar maquillaje fueron los hombres. Históricamente y sociológicamente, los primeros en utilizar tacones fueron los hombres. Las mujeres imitaron al hombre y después se maquillaron y después utilizaron tacones. Pero sociológicamente, históricamente, los hombres fueron los primeros en hacerlo. Esto nos lleva al elemento de tener presente que el producto o el servicio que nosotros estamos ofreciendo no esencialmente tiene que estar enmarcado o encasillado en si es un producto para hombre, mujer o pertenece a la comunidad. Siguiente elemento de la demografía, ya mencioné parte de él, y es el elemento de los estudios, el nivel de estudios. Hoy veía un meme que me causó gracia y decía, yo, la licenciada, ni se te ocurra hablarle fuerte a la licenciada. La licenciada no puede hidratarse con esa agua común. La licenciada, y empezaba a hacer el meme del punto de la licenciada. Y digo esto por una razón. En ocasiones nos vamos a encontrar personas que necesitan que usted le diga licenciado, máster, doctor, catedrático, etcétera. Si usted un día se encuentra con alguien así, por favor, háblele como él quiere que se le hable. Para mí fue sorprendente, estaba gestionando un servicio y al momento de estar gestionando el servicio me contesta un fulano y me dice, le saluda el doctor Petronilo Pocasangre por Sisoca. Cuando él se presentó como el doctor, yo dije, ok, este señor, si yo no le llamo doctor, no vamos a hacer negocio. Y yo voy a salir perdiendo. Porque de eso posiblemente dependía.
Pero si él se había presentado como el doctor, es porque obviamente le llenaba de ego que le llamaran doctor. Si usted me dice, Miguel, ¿es bueno o es malo? Cada quien es libre de pedir que le llamen como quiera. ¿Ok? En este caso, yo a él jamás, cuando le digo jamás, jamás le bajé de doctor. Doctor Poca Sangre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Doctor, ¿cómo le va? Doctor, buenos días. Doctor, buenas tardes. Doctor, jamás le cambié ese título. Si es posible, no le decía el nombre, pero sí le decía el título con el cual él se había presentado. ¿Me hacía menos? No. ¿Me hacía más? Tampoco. Simplemente si él quería que lo tratáramos así, hágalo. En los emprendimientos, en ocasiones vamos a encontrar gente que va a pedir que le tratemos así, con un nivel de arrogancia interesante. Pero tratémosle. Si eso nos está asegurando un cliente una venta, démosle, hagámoslo con éxito y pues vamos a triunfar. Siguiente, el nivel de ingreso. El nivel de ingreso influye muchísimo en el producto o servicio que nosotros estamos vendiendo. Por ejemplo, si yo le quiero vender a usted una propiedad valorada en 300 mil dólares, ¿cuánto debe ser su ingreso mensual para que usted aplique a esta propiedad? Obviamente, su ingreso mensual tiene que rondar los 3.500 a los 5.000 dólares. La pregunta acá obligada, ¿quién en nuestro país gana de 3.500 a 5.000? Podría ser los políticos. ¿Cómo, Mar? Luego la un segmento que se puede acaparar son los políticos y una parte de la empresa privada gerencial. Por ahí me iría yo. Gracias, alta gerencia y político. Los políticos tienen una ventaja y una desventaja. Ventaja que son línea blanca, así se conoce. Desventaja que son políticos por 3 años. Así es que para venderles una propiedad, posiblemente se me activa una alerta algo amarillita por ahí y nos dice, no conviene. Los puestos de alta gerencia, eso sí, son un poquito más estables y es bien difícil que sean despedidos por el nivel de confianza que tienen estos puestos. Basado en eso, el nivel de ingreso influye muchísimo en el producto o servicio que usted y yo estamos vendiendo. Si usted dice, no, mi producto es de consumo masivo, el nivel de ingreso no nos interesa mayor cosa. Pero si nuestro producto es exclusivo, ahí sí se vuelve indispensable el hecho de saber cuánto gana la persona. Los rangos de salarios van de 300 a $500, sería el primer rango. Segundo rango, de 501 a $1,000. Tercer rango sería de 1.001 a 1.500 o lo pueden llevar a 2.000 de una sola vez. Y el tercer rango de 2.001 a más. Miguel, eso la gente no nos lo va a decir así libremente. Sobreentendido que no nos lo van a decir libremente. Excepto que nosotros estemos llenando una encuesta, le estemos pidiendo clasificarlo directamente en un estatus o en un nivel de vida, y este nivel de vida sirve para brindarle una promoción adicional. Ahí la gente nos va a ir contestando un poquito más en lo real. Preguntas que tengamos de la segmentación demográfica. ¿Algún comentario de la segmentación demográfica? Bueno, por lo explicado, Miguel, esta parte es como muy fundamental a la Casi no le hora de escucho, Omar.
Hola, hola. No sé si ahora me escucho. Le escucho bien a lo lejos, pero dígame. Esta parte la veo como muy fundamental para sacar un diagnóstico. Porque básicamente se me hace así, para sacar, yo tener un diagnóstico, una idea, cómo voy a echar a andar un proyecto. ¿Qué medidas Gracias. o qué, cómo se podría decir? No, hay una palabra técnica que se me escapa ahorita. Se me escapa. Estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia voy a implementar? Sí, en este caso, Omar, como usted dice, nos sirve muchísimo para hacer un diagnóstico y profundizar más en la segmentación de quiénes son nuestros clientes. Y esto lo vamos a utilizar porque después vamos a hacer, perdón, un buyer o buyer persona, como usted le quiera llamar, después lo vamos a hacer. Y todos estos elementos nos van a servir para enmarcar nuestro buyer persona y ver cómo le estamos llegando a ellos. Investigación de mercado es uno de los términos a los cuales se le llama también, Omar, a esto que se estaría haciendo. Dígame. Estudio de mercado. Miguel, Estudio de mercado, investigación. se me hace que un mes, porque ya llevamos prácticamente 3 semanas, un mes como es bien cortito para tener un conocimiento como más fundamentado sobre el marketing digital. Yo creería que un curso de esto sería bueno y quizás tener en cuenta unos 6 meses. Y hacer un, por ejemplo, se podría hacer un diagnóstico, solo un diagnóstico es un informe grande que tarda 2 meses. Luego se podría hacer una propuesta y ahí se incluye toda esta teoría y se aplican todas las herramientas que se aprenden. Entonces, así para mí queda un conocimiento bien cimentado en el cerebro de alguien. Pero sí, un mes a mí se me hace. Yo porque tengo conocimiento ya bases de una especialidad en mercadotecnia, de una licenciatura, de una maestría y de cursos. Por eso quizás logro agarrar, aunque la parte, soy sincero, la parte práctica de negocios, hasta ahora estoy ahí practicando, quizás por dignidad. No puedo tener estudios de empresa y no tener, aunque sea un pequeño negocio. Pero sí estoy seguro que en 6 meses, elaborando un buen informe, uy, a esto queda, pero súper bien, bien, los conocimientos bien cimentados en el cerebro de alguien y podrían contribuir con un negocio muy, muy fructífero. Sí, gracias. Efectivamente, Omar, por eso quizás un poquito de lo que se pretende es el marketing digital, darle secuencia después con inbound marketing, email marketing y redes. Eso, perdón, eso es lo que se pretende aproximadamente de 4 a 6 meses que ustedes estén cursando con inglés corporativo. Todavía, yo sé que ahí, llevando todo este proceso, quedamos en algunos vacíos, pero es lo que pretendemos. Ver cómo en la medida de lo posible afianzamos conocimientos que les sirvan en la vida práctica. Ok, entonces, basado en esto, vamos al siguiente elemento que tiene que ver la segmentación. Y esto lo hablé el día de ayer y era la geografía. Y por eso no voy a profundizar mucho en esto. En el ámbito de la geografía, lo único que nos interesa es a dónde vive. Y basado a dónde vive, podemos hacer una clasificación también de lo que viene después en la psicografía, que es el estilo de vida. Por ejemplo, para mí fue interesante que conocí a una persona y me dice: Miguel, ando buscando en este momento moverme de casa. Y le digo yo, ¿y usted a dónde vive? No voy a mencionar la colonia ni nada por factor D. Y me dice, yo vivo en tal lugar. Solamente le resumo que está a 5 minutos, 10 minutos máximo de lo que serían los centros comerciales de Antiguo Cuscatlán. Está a 10 minutos. Y me dice, pero es que nosotros estamos pagando
un poquito caro el alquiler del lugar. Y le dije yo estas palabras: ¿cuánto paga de alquiler? Como familia pagamos $600 mensuales. Exactamente esa misma expresión hice yo, Ángela. Cuando me dijo eso, dije yo, wow, $600 mensuales en alquiler, eso significa casi dos salarios mínimos. Eso significa que cuánto está ganando estas personas. Y me dice, lo pagamos entre mi hija, mi hijo y yo. Tres personas. Traducido, pongámoslo que cada uno diera $200, significa que estas personas, los hijos y ella, estaban aportando más o quizás menos, dependerá de un 20% de su salario. Significa que un buen porcentaje ya estaba comprometido. Hay ocasiones en que la gente comete esas virtudes o errores, dependerá. Si tiene la solvencia económica y dice, no, $600 para mí es $600. Ya no hay problema. Pero hay otras ocasiones donde yo vivo en el barrio Los Tres Pollitos, pero ya el barrio Los Tres Pollitos ya no es para Miguel, sino que me tengo que ir al barrio Los Tres Patitos. Y en el barrio Los Tres Patitos pago el doble, el triple en propiedad. Y posiblemente lo que yo creo que hay un estilo de vida, no sea un estilo de vida, sino un estilo de deuda. Y por lo tanto la gente no tenga poder adquisitivo porque vive ahí. Diferente, por eso se le hace la siguiente pregunta en la geografía. ¿Su vivienda es propia, alquilada o familiar? Y si usted dice, Miguel, en lo propio y en lo familiar, no hay diferencia. Sí hay diferencia y expreso el porqué. Si es familiar, posiblemente sea así como acabo de decir, de esta familia que entre los tres pagaban. Y uno dice y se hace la idea, sí hay poder adquisitivo. Si es propia y vive en Los Tres Patitos, usted sabe que aunque las casas ahí cuesten $150.000, esa casa ya está pagada. Y simplemente esta persona está tranquila, porque ya tiene una cuota libre, porque no está gastando en eso. Y todo le queda más céntrico, etcétera. Ahí la importancia del lugar de residencia al momento de la segmentación. Siguiente elemento de la segmentación, la psicografía. El estilo de vida influye muchísimo, muchísimo en la compra de productos, de servicios o de bienes. Influye como usted no tiene idea. Hubo una residencial que en lo personal me llamó la atención, fue hace un par de años atrás, más de 10 años atrás, que queda cerca de una universidad privada de El Salvador que queda por una montañita. Pero cuando vi esta residencial, le digo a mi familia, vamos a verla. No pierdo nada con ir a verla. Lo más que van a hacer es sacarme y decirme usted no la puede comprar. Pero no me iba a quedar con la gana de ir a ver la residencial. Y la fui a ver. Cuando la fuimos a ver, el vehículo que andábamos para ese momento era un vehículo que entraba en el rango de los vehículos que estaban en esa zona. Desde ahí yo dije, no andan vehículos muy diferentes al mío. Estamos bien. Excepto que yo tenía uno y ahí había estacionamiento para cuatro vehículos. Entonces significa que yo tenía uno de los otros tres que se estacionaban ahí, ¿verdad? Pero, ok, yo dije, sigamos viendo. Vimos la propiedad y me dice estas palabras la que estaba atendiéndome en la venta. Es una residencial exclusiva con 34 viviendas, nada más. Cuando me dijo exclusiva 34 viviendas,
Yo dije, hoy sí preparémonos para ver cuánto vale. Y me dice, como precio de introducción, la tenemos en 245 mil dólares. ¿Estaría dispuesto a comprarla de contado o se iría por el financiamiento? Cuando me dijo de contado, yo me sentí emocionado y dije, wow, ¿cree que tengo plata? Insisto, por el vehículo que andábamos en ese momento. Pero a la vez dijo, tengo la duda porque viene la familia en un carrito. Entonces, tengo la duda. Y ofrezcámosle el financiamiento. Vine y hice la pregunta obligada. Y en cuanto al financiamiento, le digo, explíqueme cómo sería. Sus ingresos deben de ser de tanto, la, y toda la explicación que le dan a uno. Y me dijo estas palabras, la cuota le queda una cuota bien básica de $1.800 mensualmente. Yo dije, y si eso es lo básico, ¿qué es lo caro? Y me dice, y por la edad que usted tiene, le vamos a hacer el máximo de plazo a 30 años plazo. $1.800 por 30 años. No sé si usted ya hizo la cuenta, pero yo dije, wow. Pero me lo habían advertido. Exclusiva, 34 viviendas. No más. Y esa casa exclusiva, 34 viviendas, en ese momento tenía la distancia de todo, 648 mil. Gracias, solamente iba a pagar 400 mil de intereses. Gracias por ayudarme con ese cálculo por ahí, Rebeca. Entonces, en este sentido, si usted observa, es un estilo de vida el que se vive. Obvio, yo llegué con un vehículo que en el estilo de vida estábamos bien, pero mi estilo de vida no llegaba y no llega a ese punto de tener una propiedad en ese calibre. Ahora, si usted dice, no, Miguel, pero hay mucha gente que sí se puede dar ese lujo. Sí, hay mucha gente que lo hace. Y hay gente que está viviendo solamente de ingresos que ya fueron heredados o son ingresos que los lograron hacer a través de un principio de inversión. Y voy a explicar el porqué esto. No sé si ustedes se han fijado que últimamente lo que está de moda son los apartamentos. Apartamentos económicos entre 125 mil, 150 mil, 200 mil, 300 mil dólares. Apartamentos económicos que usted y yo tenemos un par ahí y los alquilamos, ¿verdad? Pero para mí es interesante lo que le voy a mencionar. Si a usted le sobra la plata y la tiene, aproveche el consejo, va de gratis. Le decía yo a alguien un día, desearía tener la plata para darla de prima y comprar un apartamento de esos y que me lo dieran. Y me dijo esta persona, ¿y se iría a vivir ahí? No, le dije. Lo quisiera tener para concepto de los famosos Airbnb. Cada apartamento de estos, lo menos que se alquila por día son $100. Lo menos. En fin de semana se alquila por 125 a $150. Esos son los rangos. Pongámoslo así en todos los días. Si se alquila 30 días el apartamento, son $3.000 que se ganan de este apartamento. La cuota de algunos de estos apartamentos anda por 1.200, $1.500. Eso significa que con 15 días que yo alquilara el apartamento, tendría suficiente plata para estarse autopagando. Y hay gente que hizo eso. Hay gente que compró apartamentos y está comprando apartamentos y los está alquilando. Viven en una casa modesta, pero tienen un estilo de vida superior al de otros. Lo mismo puede suceder con los emprendimientos que nosotros tenemos, donde el estilo de vida no es solamente por la ubicación geográfica, sino que ya se establece también por la ropa, por
los accesorios que utilizamos. Para mí fue interesante el doctor que le mencioné hace un momento. Cuando yo le conocí de manera presencial, me encantó verle un anillito que andaba en su mano. Era el anillito de doctor. Solo el anillito que él andaba en su mano andaba alrededor entre los 3 mil dólares a los 4 mil y fracción de dólares. Se imagina el pedazo de anillo que andaba, ¿verdad? Cuando yo le vi el anillito, dije, ah, ok, estilo de vida. Ese anillo es parte de su personalidad, es parte de sus intereses y obviamente es la vía por la cual se puede llegar donde él en la segmentación psicográfica. Y como último, segmentación sociocultural. El ciclo de vida familiar es fundamental. ¿Por qué hablo del ciclo de vida familiar? En nuestro país existen ciclos de vida familiares empresariales. La mayoría de los empresarios salvadoreños ya son empresarios de tercera generación. La mayoría. No le digo todos. La mayoría son empresarios de tercera generación. Significa que a la primera generación, abuelos, les costó, les sudó para hacer un patrimonio. Generación papás ya fue una generación donde habían trabajado los papás de ellos y por lo tanto se les hizo un poquito más fácil. La tercera generación de empresarios dedicados al estudio, dedicados a la formación en la mayoría de los casos, y después administrar lo que ya habían formado sus familias. Eso hablando del punto empresarial. Ahora, hablando del punto habitacional en nuestro país, la mayoría de personas que viven en la zona alta de nuestro país son de segunda o tercera generación. Significa que los papás compraron a un precio más accesible del que es actualmente. Por ejemplo, no me voy a meter en lío, solamente le voy a dar una perspectiva económica. Usted y yo somos libres de creer lo que nos convenga. Una perspectiva económica, macroeconomía, microeconomía. En la macroeconomía, la dolarización fue lo mejor que pudo haber. ¿Por qué? Porque mi casa que costaba 20 mil colones pasó a costar 20 mil dólares. Macroeconómicamente hablando, fue un boom. Hay mucha gente que compró propiedades en zonas exclusivas. En zonas exclusivas y compraron como primera generación cuando se estaba desarrollando todo este complejo habitacional. Ahora la propiedad cuesta el doble, el triple, el cuádruple, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente la dolarización ayudó en ese sentido. Y lo estoy poniendo a nivel macro. A nivel micro, si usted me dice, Miguel, ¿fue conveniente la dolarización? No. Microeconómicamente hablando, no. Pero macroeconómica, sí. Entonces, basado en esto, viene el punto de lo sociocultural y el ciclo de vida familiar. Dependiendo de a quién le estamos vendiendo en el ciclo de vida, así puede ser el impacto que tengamos. Siguiente elemento que se debe tomar en cuenta, la clase social. Me dijo una persona en un momento, Miguel, en El Salvador no existe tanto esto de la clasificación de clase social. Y le dije, soy especialista en sociología y como sociólogo yo le puedo decir, sí hay clasificación social. Si no me quiere creer, lea un documento que sacó la ONU con la UNESCO, ¿sí? Que sacaron un documento donde tomaron una fotografía de la comunidad La Cuchilla
hacia los centros comerciales de antiguo Cuscatlán. Y la torre que está ahí de, bueno, para ese tiempo era la única torre habitacional que había ahí, que el patio era multiplaza. Toman una fotografía y dicen, en una fotografía resumido la desigualdad económica de El Salvador. ¿Por qué este elemento es fundamental? Porque obviamente ellos no viven, los de la comunidad, ellos no viven ni a 5 minutos de los centros comerciales. Ellos solo se tienen que cruzar 4 o 6 carriles y ya están en el centro comercial. Sí, Miguel, pero viven en la cuchilla. Sí. Y por eso es que en su clase social dicen ellos son pobres. Pero en esta comunidad de la cuchilla usted ve vehículos que no los ve en otros lugares también. Porque también ha ido cambiando un poquito su clase social. Quizás no tendrán el apartamento que se ve enfrente con los últimos acabados, pero sí tienen una posición económica que les permite tener buena solvencia. ¿Por qué? Porque están accesibles a su trabajo. Posiblemente, no estoy diciendo que así sea, no conozco a nadie de ahí, pero posiblemente trabajan en multiplaza, trabajan en la Gran Vía, trabajan. Así es que a la hora del almuerzo pueden perfectamente ir a su casa, almorzar, a desayunar y regresar a su trabajo. Y se están ahorrando pasajes, se están ahorrando un montón de cosas y esto les permite que por el punto geográfico, clase social baja, pero por el punto del poder adquisitivo que tienen, no viven en una clase social baja, sino que posiblemente están en una clase social, no le voy a decir ni alta, ni baja, ni media, pero en una clase social estable, donde pueden darse el lujo de comprarse el café cuando les dé la gana comprarlo. Por último, los valores culturales. La segmentación sociocultural tiene mucho que ver con las raíces que usted y yo traemos. Y cuando le digo las raíces, me refiero a lo que mamá, papá nos enseñó, a lo que ellos nos fueron inculcando. Muchos de los productos que compramos, perdón, lo compramos porque mamá, papá también compraba ese producto. Compramos una marca de camisa porque mamá, papá compraba esa marca de camisa. Me fascinaba y me fascina todavía en la actualidad ver la gente fiel a las camisas guayaberas. En El Salvador hay muchos que utilizan camisas guayaberas y hay una o dos empresas que venden estas camisas en todo el país. Eso permite ver a 2, 3 generaciones en ocasiones que van a comprar las camisas. Me fascina ver, perdón, cuando va el abuelito, el papá y el nieto y entran a este almacén y entran los tres a buscar guayaberas. Y yo digo, ¿y al nieto le gustará? Sí, por el ámbito sociocultural. Porque como al abuelito le gustaban, han ido transmitiendo ese gusto, esa preferencia de generación en generación. Y vamos a hacer una prueba para darles el espacio a alguna pregunta o comentario que tengan. Y la prueba es la siguiente. La primera que se le venga a la mente. Menciónenme cuál es la pasta dental que ustedes utilizan. Yo utilizo una que se llama Glister, que es, bueno, no sé si alguien de aquí la conoce. Gracias, Rebeca. Pero la mayoría, el común denominador, creo que inició con C Con y terminó Colgate. con A. Con E, perdón. Ya no puedo ni deletrear. Empezó con C y terminó con E, ¿verdad? La mayoría, creo yo. Algunos ya se desprendieron de esta, como Rebeca, y utiliza otra marca. Otros utilizamos una que empieza con O y termina con L.
la primera palabra de toda la marca, ¿sí? Algunos, ¿por qué menciono esto? Porque por tradición en nuestro país, la marca que se ha utilizado es Colgate. A tal grado que llegaba hasta el conejito a las escuelas, a los colegios, los que son de mi generación, los otros se lo perdieron. Lo sentimos por ustedes, no lo disfrutaron. Los que son de mi generación, nos recordamos. Mande, Mayra. Hasta daban kit de limpieza ahí. Que llegaba el conejito y nos daba el kit de limpieza y hasta nos explicaba cómo Sí. teníamos que cepillarnos con los grandes dientotes que tenía el conejito. Es cierto, El doctor Muelita, gracias, Christopher, ¿sí? Los que somos de mi generación, los demás pueden buscar algún video en YouTube y ubicarse de lo que estamos hablando. ah, Son qué malo. bromas. Son bromas. Son las generaciones que vivimos. Ok, preguntas, comentarios que tengamos hasta acá de lo que es la segmentación en las cuatro etapas que la expliqué: demográfica, geográfica, psicográfica y sociocultural. Miguel, ¿y eso cómo se aplica al marketing digital? Gracias por la pregunta. Yo sabía que ustedes la tenían, ¿verdad? ¿Cómo se aplica? En todos los ámbitos. La ventaja del marketing digital es que en la segmentación demográfica, cuando yo publico, yo puedo decir a qué edad quiero llegar. Cuando yo publico, puedo decir si quiero que lo vean hombres, mujeres. Cuando yo publico, puedo decir que es a un nivel de ingreso X que está dirigido mi anuncio. Cuando estoy hablando en la geografía, puedo decir, quiero trabajar solo con la zona metropolitana de San Salvador, nada más. O quiero trabajar solo con el departamento de Usulután, ya que está afectado en este momento por los terremotos, temblores y todo lo demás, y quiero trabajar solo con ellos, aprovechando esta situación en el ámbito geográfico. En el ámbito psicográfico, quiero trabajar solamente con personas que compran la marca X en el producto Z y nada más. Y estoy hablándolo desde el punto de estilo de vida y de intereses que ellos tienen. Lo puedo segmentar en el ámbito de marketing digital, en publicaciones a través de Facebook, en publicaciones a través de Instagram, porque hoy se pueden integrar, y en publicaciones que vamos realizando con todas las redes sociales habidas y por haber. Y lo último, el sociocultural, puedo utilizarlo también en las publicaciones de todos estos medios que acabo de mencionar, como también en la red social de LinkedIn, por el hecho de que ya es una segmentación un poquito más específica y se cree que en esta red social, y lo hablé, se ve mucho el ciclo de vida familiar y el estilo de vida que ellos tienen, aprovechando el elemento de la clasificación de clase social. Gracias por la pregunta. Otra pregunta que tenga. Miguel, y vamos a poner en práctica esto, sí, a través de un buyer persona y a través de un elemento que quiero agregarles por ahí que se llama el modelo Canvas. Más adelante lo explico y lo vamos a trabajar también. Hoy no les voy a dejar tarea. Esa era la otra pregunta que me iban a hacer. Los voy a dejar descansar de hoy para mañana. Les voy a dejar tarea hasta el día. ¿Qué día es hoy? Bueno, el jueves. Mañana jueves les voy a dejar tarea. Ok. Otra pregunta que tengamos. Ah, ¿va a ser de alguna película la tarea que nos va a dejar? No, esta semana no es de película. Ok. Yo sé que les estoy leyendo la mente en este momento. Estoy a través de telepatía. Ajá. ¿Alguna que se me haya quedado y no haya podido llegar hasta ahí con los poderes de lectura de mente? ¿O algún comentario? Va a haber clase el viernes. No, eso es malo. No, perdón, aquel viernes pasado fue
porque yo estuve mal el día lunes. Pero vamos hasta el día jueves. Las clases son de lunes a jueves. Yo tengo Porque el una consulta. viernes el cuerpo sabe que tiene que descansar. En algunos casos, otros más trabajan el día viernes, pero bien, ahí dejémoslo, porque hay que preparar todo para el día sábado y hacer las entregas, encomiendas, etcétera, ¿verdad? Ok, otra pregunta que tengamos. Yo tengo una consulta. Bien, de parte de su servidor, gracias por conectarse. Pasa rápido el tiempo, creo yo. Porque siento que hace poco iniciamos con la clase 1 y ahora ya estamos. Dígame, Silvia. Dígame qué quiera saber. Silvia. ¿Qué nota tuvo en su DAFO? Para mí todos tienen 10 en las tareas que yo les dejo. Y en la medida, Silvia, de que lo vamos hablando, ustedes van haciendo la retroalimentación y dicen, esto creo que no va. Vamos a agregar esto. Vamos a eliminar esto. En la medida que hagamos el Buyer Persona y hagamos el modelo Canvas, ahí van a ver qué nos hizo falta en el DAF. Así es que esa sería mi respuesta, Silvia. Bien, gracias por conectarnos. Como dije, hace poco iniciamos con la clase 1 y ahora estamos ya en la clase número. Me fascina que perdieron la cuenta. Eso significa que no están ahí con las rayitas, ¿verdad? Y están anotando y diciendo, una menos, una menos. Me alegra. La Estamos 10, en ¿no? esto. ¿Ande? Creo que es la 10 o la 11, ¿no? Estamos en la 11. Así es que ya casi vamos de salida. Un gustazo. Nos vemos. Cuídense. Feliz noche. Buenas noches, Miguel, gracias. Cuídense. Buenas noches. Adiós, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, feliz noche. Buenas noches.